Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces se le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los reunidos: ¿A quién quieren que le deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que le pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Todos respondieron: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y lo escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones
que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. De rodillas, por favor. De pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración del Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, un tiempo santo dedicado a recordar y contemplar con fe y amor la muerte y la resurrección del Señor. Como todos los años, hemos escuchado hoy la lectura del relato de su pasión y muerte. Este año, según el Evangelio de Mateo. ¿Qué hemos escuchado en este relato? Una historia llena de bajezas, traiciones, odio, injusticia y violencia. Discípulos miedosos, dispuestos a huir y traicionar al Maestro. Hombres de la religión, altaneros, envidiosos, mentirosos e hipócritas. Soldados crueles, amaestrados para torturar y matar. Turbas manipuladas e insensibles que se dejan llevar por la irracionalidad. Autoridades políticas inmorales, corruptas y sanguinarias. Esta es la historia de la pasión del Señor. Es la historia de la pasión del mundo. Es la historia de la humanidad. De la humanidad de ayer y de siempre. Esta es la historia humana.
El Evangelio de Mateo subraya sobre todo que Jesús fue víctima de la injusticia del mundo. Una víctima del poder religioso y político de la época. El relato que hemos escuchado no solo revela sentimientos de mentira y de odio en los adversarios de Jesús, sino que nos revela un proceso que está plagado de irregularidades jurídicas que culminaron con su condena y su muerte. El relato de la pasión del Señor es la historia de una injusticia. Es la historia de una víctima condenada a muerte. Jesús fue arrestado de forma ilegal. Quienes lo apresaron no tenían ninguna orden judicial para hacerlo. Fue arrestado sin haber cometido ningún delito y fue sometido a un juicio religioso delante del sumo sacerdote Caifás y a otro proceso político delante de Pilato, en los que no se respetaron los más mínimos procedimientos establecidos por la ley. En el juicio religioso, el sumo sacerdote Caifás lo acusó falsamente de blasfemia, sirviéndose de testigos falsos que mentían descaradamente, sin pudor alguno, contra Jesús. En el juicio político, el gobernador romano Poncio Pilato, quien no encontró ninguna evidencia que respaldara las acusaciones en su contra, cedió a las presiones políticas. No quiso poner en juego sus privilegios y su poder, y al final, sabiendo que era inocente, lo condenó a muerte. Jesús fue irrespetado y humillado en su dignidad. Fue sometido a terribles torturas en los calabozos romanos de Jerusalén y sufrió dolorosos maltratos físicos durante su juicio y su crucifixión. Jesús fue una víctima del odio y de la violencia, de la ambición desmedida de poder de los hombres de la religión y de la política. Jesús fue también víctima de un pueblo ignorante y sin valores que se dejó arrastrar por los poderosos. La historia de una víctima y de una injusticia. Sin embargo, en medio del drama de la pasión del Señor, el Evangelio de Mateo, el que leímos hoy, es el único evangelio que relata un hecho sorprendente que hemos escuchado hace poco. Hay alguien que se da cuenta de la injusticia que se está cometiendo contra Jesús. Es una mujer pagana, que no es judía ni cree en Dios. Es la mujer de Pilato. No sabemos su nombre, pero esta mujer que el Evangelio ha recordado representa la reserva moral que hay en toda conciencia humana, en cada persona, incluso en los seres humanos más malvados y alejados de Dios. La mujer de Pilato mandó a decir a su marido: no te metas con ese justo, porque hoy en sueños he sufrido mucho por él. No te metas con ese justo. Pilato no la escuchó,
no era capaz de escuchar. Pudo más en él su ambición de poder y su miedo, y se doblegó ante su conciencia corrupta y oscura. No oyó a la esposa. Nadie la escuchó. Sin embargo, el Evangelio recuerda esa voz en medio de tanta injusticia. No se metan con este justo. Nadie la oyó. Se perdió esa voz. Cada vez que leemos el Evangelio, la oímos a la mujer de Pilato. Esa voz no se perdió. La voz de esa mujer representa las voces de quienes hoy defienden a las víctimas inocentes, como Jesús. A las voces que se alzan contra el atropello a la dignidad de las personas y los derechos humanos. Estas voces dan la apariencia de ser débiles y de que están dispersas. El mundo parece no escucharlas y los poderosos se esfuerzan en aplastarlas y acallarlas. Sin embargo, lo que hizo la mujer de Pilato, alzar su voz y decir, no se metan contra este justo. Esa voz tiene que seguir siendo escuchada hoy. Tenemos que ser voz de los justos que no tienen voz y que son condenados. Tenemos que ser voz también contra los que tienen demasiada voz y por eso condenan a los justos. La resurrección del crucificado dará la razón a la mujer de Pilato. No había que condenar al justo. No hay que condenar al justo. No hay que multiplicar a las víctimas. Por eso tenemos que esforzarnos en conservar incorruptible nuestra conciencia, capaz de distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira y optar siempre por lo justo. Debemos fortalecer los sentimientos que nos hacen solidarios, cercanos, sensibles ante el dolor de la víctima. No debemos nunca apagar en el corazón el hambre y la sed de justicia, aún en medio de un mundo sometido por los poderes tenebrosos al servicio de la injusticia. La voz de la mujer de Pilato tiene que seguir resonando hoy. Fue la única que volvió por Jesús en la pasión. Jesús es pues el justo, no simplemente un justo, el justo condenado a muerte, que conserva su justicia hasta el final. Jesús muere como un justo porque el odio no encontró jamás espacio alguno en su corazón. No se dio a la venganza ni actuó con violencia. Jesús muere como un justo porque no reniega de lo que había sido su vida. No se arrepiente de su existencia, dedicada totalmente a servir y a hacer el bien, animada siempre por la misericordia en favor de los pobres, los enfermos y los pecadores. Jesús muere como un justo porque incluso en la tiniebla más densa y dolorosa, en la soledad más terrible, aún en ese momento cuando sintió a Dios lejano y ausente, no se apartó de Dios ni lo olvidó. Aquel silencio que hizo a Jesús sufrir en la cruz, el silencio de Dios aparentemente ausente, Jesús lo llenó de confianza en aquel Dios que no comprendía ni escuchaba. Pero Jesús no se resignó
a darle la espalda, a hablar contra él o a romper su relación con él. Aun cuando Dios parece lejano y está en silencio en el momento doloroso de la cruz, Jesús es justo porque no se aparta de Dios, no lo olvida, no rompe con él, lo sigue llamando. Y en su lengua materna, Eloí, Eloí, Dios mío, sigue siendo su Dios y Padre, y no deja de invocarlo con infinita confianza y lleno de esperanza. Jesús muere como un justo. Pero la pasión y muerte de Jesús es también la historia del Dios justo que se revela a través del crucificado. Del Dios justo cuya justicia no es la venganza ni el castigo, sino la misericordia y el perdón. En la cruz de Jesús se ha revelado un Dios sin poder, incapaz de aplastar a los injustos y a los pecadores. Un Dios sin belleza, deseoso de identificarse con los desfigurados por el dolor, la desesperanza y la injusticia. Un Dios silencioso que prefiere callar antes de emitir una condena contra la humanidad pecadora. Un Dios con los brazos abiertos para abrazar a todos los seres humanos sin excepción, perdonándonos y amándonos hasta el extremo. En la injusticia de la cruz contemplamos la verdadera justicia de Dios. En el odio que provocó la crucifixión se nos revela lo más puro e insondable del misterio divino. Dios se nos revela en la cruz como amor y solo amor. En la cruz, el justo que muere como una víctima de la injusticia del mundo revela también la solidaridad de Dios con los crucificados de hoy. Cristo, la víctima inocente, el crucificado injustamente, está presente en los perseguidos y excluidos, en las víctimas de la represión y de la guerra, en los presos políticos y en quienes han sido forzados al exilio. El Señor crucificado sigue sufriendo en los calvarios del mundo, ahí donde se irrespeta la libertad y la vida de las personas, en los pueblos oprimidos por los poderosos desquiciados y en las sociedades empobrecidas a causa de la injusticia y la corrupción. Jesús sigue clamando y sufriendo en las personas y los pueblos crucificados. Por eso, acogemos a Jesús acercándonos no a los poderosos, sino a los últimos del mundo. Nos acercamos a Jesús no siendo cómplices de los injustos, sino escuchando el grito de las víctimas, siendo solidarios con ellos y luchando por sus exigencias de justicia. En la cruz de Jesús viene a nosotros un Dios encarnado en nuestros sufrimientos, que llora en nuestras lágrimas y nos consuela en nuestras penas y desgracias. Un Dios deseoso de colmarnos de su infinita compasión, que nos perdona siempre y que es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. La raíz última de tanto mal que provocó la pasión y muerte de Jesús no lo podemos explicar. Solo sabemos que Dios está con nosotros en el dolor y la angustia, que la vida siempre triunfará sobre la muerte y que ninguna cruz injusta es para siempre. Estos días santos
Son un tiempo propicio para dedicar tiempo a la oración y contemplar al Señor crucificado. Él siempre nos ama y acoge en nuestras soledades y miedo. Está deseoso de colmarnos de su ternura y de ofrecernos su perdón. Al contemplar en silencio a Jesús crucificado, nos llenaremos de esperanza, incluso en medio del dolor y de la muerte, y aprenderemos el lenguaje más importante, el lenguaje del amor humilde de Dios, que perdona, salva y da vida. Amén. Vamos a disponernos ahora a recibir la bendición solemne del Domingo de Ramos. Como no lo pude decir al inicio, lo digo ahora en un momentito. No puedo dejar de recordar a Monseñor Rolando José Álvarez. Hoy está cumpliendo aniversario de ordenación episcopal. Me parece ayer cuando fue ordenado obispo en su diócesis de Matagalpa. Hace 12 años. Démosle un aplauso hasta ahí donde se encuentra. Le ofrezcamos nuestras oraciones en esta Pascua para que el Señor le conceda la libertad, para que pueda volver como profeta y pastor en medio de su pueblo. Rolando, hermano querido, hasta la cárcel te hacemos llegar nuestro cariño y nuestra oración. El Señor te volverá a colocar allí donde te ha llamado, al servicio de la iglesia. No lo olvidemos en oración en estos días. Les deseo a todos una bendecida Semana Santa. En medio del trajín de todos los días, intentemos tener algún momento de sosiego, de silencio, para hablar con el Señor, para abrir el Evangelio y escuchar algún texto, leerlo y meditarlo, quizá el relato de la pasión de Mateo de hoy, y ver los personajes del relato y ver qué me dice el Señor. Que sean días de oración, de serenidad y de paz en la familia. El Jueves Santo por la tarde se inicia el Triduo Pascual. Es el momento culminante del camino de la fe y de la vida de la iglesia, con la celebración de la Cena del Señor. El Viernes Santo, la Liturgia de la Pasión, aquí será a las 8 de la noche en español. Y el domingo, el sábado, la Vigilia Pascual, que será también a las 8, aquí también, ¿no? Bilingüe. Y el domingo, espero ver más gente de la que hay ahora. Porque si tanta gente hay por Las Palmas, me imagino que habrá el doble por el resucitado. El domingo, para celebrar con alegría la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Que tengan una linda Semana Santa llena de paz en sus hogares, ustedes y su familia. Y que en esta Pascua el Señor a todos nos traiga mucha más alegría, mucha más esperanza, mucha más vida. Vamos ahora a recibir la bendición solemne del Domingo de Ramos. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que se alejó de ustedes, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad y de justicia, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.